Bueno, el meu nom és Àngela Jordana. El passat i present professional es donen la mà quan treballo i dic que treballo en el món de la salut, especialment orientada als joves, als adolescents, en temes de prevenció de la malaltia mental. Hola, me llamo Fabiani, tengo 20 años. Yo me llamo Yusra, tengo 19 años, casi casi 20. Yo siempre intento sacar las cosas positivas de las negativas y seguir adelante como sea. És un repte que tenim tots com a societat i em va fer molta, molta alegria poder saber de primera mà que hi havia aquesta oportunitat. El vaig viure com una oportunitat de contribuir a fer que quelcom, bueno, de positiu. A mi, quan me han propuesto el proyecto, dije que sí, sin darle vueltas y sin pensar mucho, porque lo considero una oportunidad para mí y para los demás también, de poder aprender y aportar cosas interesantes al mismo tiempo. Que està sorgint d'una manera molt espontània, un treball molt interessant amb les noies. Elles són les protagonistes, elles són les que han tingut les idees, les que estan fent realitat aquest projecte, i entre totes anem fent cada setmana un passet més. Tengo una mamá, bueno, más mayor que yo y todo. Tiene, mi hijo también es un mejor amigo, iban a la guardería juntos. Entonces yo observaba que el niño, a la edad de mi hijo, empezaba a tener pequeños brotes de agresividad, de pegar a la mamá porque quería el móvil, no quería salir al parque, se enfadaba, le insultaba, bueno, un poco así de todo, que yo me quedaba, pero para que el niño se calmara, le daba el móvil, o le daba la tablet, o le daba el ordenador, y entonces el niño ha sido, y digo, en principio, esto lo estoy viendo en varios casos, no solo en ella, sino en los niños ahora, y por eso lo propuse. Fins ara hem fet la definició del projecte, hem fet també la definició del pla d'acció, també hem començat a fer una feina interna de col·laborar, bueno, d'anar a presentar el projecte a la regidoria d'educació. Hemos buscado información, hemos buscado a expertos que también van trabajando así con tecnologías, hemos hecho un plan de trabajo, una presentación, ya hemos ido avanzando con un colegio. A vegades em veig, sí que és un projecte que s'adreça a gent sènior, com jo podria ser-ho, com ho soc, i hi ha una funció de mentoring, però sobretot em sento de debò, em sento com una germana gran d'aquestes noies. La relació amb Ángela, pues, està bé, és molt bona, és la, com se diu, el pilar, que va, tu esto, tu lo otro, tu esto, nos mete caña, però és molt baja. No, nos cayó muy bien, es la primera vez que la vimos y la verdad que hemos avanzado bastante con ella, no lo esperábamos. Em sembla que estan traient entusiasme, estan traient l'alegria que porten dintre, estan traient l'entusiasme de poder contribuir a fer coses útils per als infants i estan traient, jo crec, ordre i potser fins i tot un somni. Potser es pot convertir un somni en realitat gràcies a aquesta experiència que estem vivint. Y voy a decirles una cosa que ya saben, que el mundo no es todo alegría y color. Y que con estos proyectos puedes ayudar a las personas, no solo a ti, sino a los demás. ¿Crees que proyectos como este te pueden ayudar a encontrar esa alegría y ese color? Sí, claro que sí. Bien.